las sillas que pusimos aquí a su disposición es para que encuentren su mejor localidad. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos y que tengan una noche agradable y llena de fe. Felicidades, gracias. Thank you.
Buenas noches, mi nombre es Emanuel Jaraguirre y vengo representando a Poder. Buenas noches, mi nombre es Evelyn Aguirre Alaniz y represento a Misericordia. Buenas noches, mi nombre es Eduardo Piña Guzmán y represento al Ángel San Miguel y a Caín. Mi participación la quiero ofrecer en memoria de mi tío Ismael Piña de la O. Buenas noches, mi nombre es Leslie Emilia Aguirre Alaniz y yo voy a representar al Ángel San Rafael. Buenas noches, mi nombre es Joven Daniel Reyes Torres y represento al Ángel San Gabriel. Buenas noches, mi nombre es Jesús Manuel Carrillo y represento el papel de Adán. En esta ocasión quiero brindar mi presentación en memoria de mi abuelito Aurelio Carrillo Campos y mi abuelita Patrocinio Carrillo Torres y por toda mi familia, en especialmente por mi mamá y por mi tita. Buenas noches, mi nombre es Ángel Orión, represento a Abel. Buenas noches, mi nombre es Aurea Chavarría y vengo representando a Eva. Buenas noches, mi nombre es José Manuel Delgado Castro y represento a La Pereza. Buenas noches, mi nombre es Gerardo Reyes Castañeda, represento Lujuria y es una promesa a mi Padre Dios. Armando Rodríguez, Gula. Jesús Aguirre, Envidia. Buenas noches, mi nombre es Fernando Piña Guzmán y yo represento al Apetito. Buenas noches, mi nombre es Jerry y represento a La Ira. Buenas noches, mi nombre es Martín López Castañeda, soy La Avaricia. Buenas noches, César Abraham López, Soberbia. Saquiel Manuel Reti Rivas y represento a La Soberbia Mini. Buenas noches, mi nombre es Antonio Piña. Quiero ofrecer mi papel en nombre de mi difunto abuelito Antonio Piña de la O. Buenas noches, mi nombre es Alejandro Carrillo y en esta ocasión voy a representar el papel de Pecado. Buenas noches, mi nombre es Jorge Aguirre y represento Luzbel. En esta fiesta, en honor a la Santa Cruz. En esta ocasión, con respeto a la familia Mercado, vamos a ofrecer esta fiesta para él, un socio muy activo, como todos fueron, el señor José Luis Mercado. Para él, los invito a un minuto de silencio. Muchísimas gracias. También les pido de favor a la gente que por está aquí cerquitas de lo que es el templete, a la hora de la quema de pólvora, por favor retirarse poquito para evitar un accidente. ¿Sí? Ahí les encargo, por favor. Deseamos que disfruten esta fiesta a lo máximo y que viva la Santa Cruz.
hacer notorio es debido a vosotros cortesanos, la más admirable cosa de los secretos arcanos. Habéis de saber cada uno que antes de crearos estaba mi grande gloria en mí mismo y mi espíritu sobre el agua. Mas después considerando hacer extender mi gloria, a vosotros fui formando como cosa vista y oída. Para esto di por principio, creando los cielos y la tierra, y en ambas partes formé criaturas que nadie hiciera. En el cielo creé a vosotros, y en la tierra formé al hombre, para que en todas las partes mi poder se alabe y nombre. Por tanto, estando vosotros en estado de viadores, quiero mostrarles a todos, por sabias revelaciones, que al crear al cielo y la tierra con tan grandes perfecciones, no fue otro de mi desvelo, sino de mis favores. Que gocen de mi majestad, desde el serafín al hombre, de las cuales mi deidad jamás ha necesitado, pues soy trino en realidad y ser de todo lo creado. Pero, ¿cómo mi bondad es tan propia y tan conforme? Que gocen de mi majestad, los ángeles y los hombres, quiso mi divina esencia hacerles otros favores, por medio de mi clemencia, haciendo grandes honores a vosotros cortesanos, os creé criaturas más nobles, pues sois por naturaleza a los demás superiores. Fuiste pues en 9 coros, formados por mi poder, para que cantéis sonoros a quien la gracia le dio el ser. También en la tierra he creado a un hombre a mi semejanza, que será mi gran privado, haciendo conmigo alianza. De suerte este hombre será rey de tierra y animales, al que se le sujetará el orbe y sus cualidades. Árboles, plantas y flores, aire, fuego y en cuanto encierre, el mundo y todos los orbes se le postrarán en tierra. Lo primero por ser hecho con tan grandes perfecciones, después de esto ser padre de todas generaciones. Y al quereros confirmar en la gracia que os he creado, os quiero pues revelar un misterio reservado, que en mi mente puede estar y a vosotros ignorado. De ese hombre que Adán se llama y de Eva que es su mujer, será la progenie humana, de ellos vendrá el nacer. El verbo eterno mi armado, que es igual a mí en el ser, que mi mente ha engendrado, así como en el poder. De manera que los cielos y la tierra le darán como primero, creados por mi omnipotencia. Su natividad será la cosa más grande y bella. Nacerá de una doncella, y doncella quedará. El cómo sucederá, les diré del misterio un tanto. Mi hijo en verbo encarnará, por el Espíritu Santo. En diciembre nacerá, es el tiempo prefijado, cuando el mundo haya ajustado 5000 y más 100 años. Nacerá el profetizado, en verdad y sin engaños. Las 72 semanas que pronostique Daniel se cumplirán muy ufanas en tiempo de Herodes cruel. Mi hijo Jesús, rey de reyes, será señor de señores, a quien por su justicia y leyes le rendirán sumisiones. Su rodilla rendirán al solo pronunciar su nombre, y a mi diestra lo verán sentado en su trono este hombre. Malaya, si yo obedezco las órdenes superiores, reniego de sus favores, eso solo yo merezco. No es justo, soldados míos, que quiera Dios que los hombres, siendo por naturaleza a nosotros inferiores, tengan en el cielo sillas a las nuestras superiores. Bien conocéis mi hermosura, mi ciencia, valor y dones, mi grandeza y mi poder y mis grandes perfecciones. También ventaja les doy a los ángeles y hombres. Luego a mí toque y se debe, y a la diestra de Dios tome el lugar supremo en ella que Dios quiere dar al hombre. Pues ¿quién como yo en el cielo, siendo el príncipe más noble y los caminos de Dios, una semejanza en donde puso Dios tan grande esmero sus mayores perfecciones? Rey y cabeza de ser de los ángeles y hombres, porque yo con mi poder me pondré 2000 renombres hasta morir o vencer. Sobre las estrellas tengo de fabricarme una torre, y en el trono que prevengo colocaré mis blasones. Ninguno se me adelante, tiemblen todos a mi nombre. Yo soy Luzbel Admirante, el más poderoso y noble, siendo lo que más me incita, como mi rabia lo muestra. Que quiera Dios que yo adore, por reina y señora nuestra, a una mujer virgen pura que desciende de la tierra, cosa para mí tan dura y por tanto muera.
No conviene, mi alteza, el sujetarme a los hombres ni a la mujer su belleza. Batallones contra Dios, nunca siguiendo sus órdenes. El que siguiera mi voz, lo llenaré de favores y de mi reino serán nobles y grandes señores. Entonces me adorarán por respetables razones. Thank you.
Vamos a pedirles de manera atenta, extrememos un poquito de precauciones con la pólvora, sobre todo con los más pequeños, de repente sí los agarra de sorpresa y no los asusta. Entonces, ahorita que vaya a iniciar la quema de la pólvora, tengamos cuidado, les digo, sobre todo con los más pequeños. Thank you.
Miguel, me sentaron. Y por desleal y atrevido de aquel supremo lugar, y lo que sentí al bajar fue mi asiento haber perdido. Luzbel soy, luz hay en mí, luz en mi nombre se ve, y con la luz que bajé todo el abismo encendí. Ábrete infierno y en tu profundo seno recibe al ángel que perdió su gloria. Insensato, bajé con voz de trueno, maldigo al cielo que cantó victoria. Tiembla la tierra y mi voraz veneno convierte el mundo en infernal escoria. Pues ambiciono con rencor profundo mil crímenes hacer por todo el mundo. Por capricho de ser omnipotente emprendimos contra el cielo feroz guerra, y quisieron humillarme altivo a frente y usurpar el poder que en mí se encierra. Comenzó la batalla y de repente el cielo se opacó, tembló la tierra. Ángeles mil en mi favor se fueron y en la terrible lucha nos vencieron. El arcángel Miguel fue mi enemigo y me aventó del resplandente cielo con todos los caudillos que conmigo emprendimos la lucha con anhelo. Yo con furor, con rabia los maldigo, pues la venganza es mi único consuelo. Y mientras gime al hombre en las cavernas, al mundo le daré penas eternas. Y comienza mi furor y mis crueldades. Hijos de Adán, cuidados de esta serpiente. Mostraré al mortal con libertades, con soberbia, avaricia y finalmente con vicios mil que mi caverna encierra. Para poder envenenar toda la tierra, venid a mí, caudillos valerosos. Pronto salir de esa caverna horrenda y venir a emprender más animosos contra los hijos de Adán y otra contienda. Salid de esos avernos tenebrosos y hacer que el mundo mi furor comprenda. Venid a mí, serpiente venenosa, salta de esa morada tenebrosa. Pecado, fiel amigo, venid pronto a mi llamado, que me hallo mucho triste y también desesperado. Thank you.
actos. Oh, príncipe del infierno, capitán, el más valiente, aquí me tienes frente a frente a tus plantas, oh gran rey del lago Proserpinal. El pecado determina obedecerte por rey. Dime, ¿qué se te ha ofrecido que tan presto has invocado a las iras del pecado? Y obedecerte he venido, ordena a tu vasallo. A tu mandato estoy, príncipe amado. Ordena cuanto quieras, cuanto desees o fuera de tu agrado. Quiero que invente ruidos y quimeras y que emponzoñes cuanto Dios ha creado y que el escándalo reine en el humano y que se mate hermano con hermano. Así se hará, Señor, que mi fiereza hará temblar el universo entero. Insultará a la angélica belleza y vengaré tu afrenta porque quiero ser el autor del llanto y la vileza. Haré que el hombre desconozca en todo a su creador que lo formó de lodo. Bravo pecado, sigue condenado formando tu astuto plan. Mas no dilates que en furor me excedo y enciendes mi pecho abrasador volcán. De ira, Señor, ni sostenerme puedo. Muy bien. Comprenden mi infernal afán. Desde hoy te juro, rey de las cavernas, que al mundo le daré penas eternas. Y para más afirmarte la verdad, voy a mostrarte un plan que estoy haciendo. En él verá la irónica crueldad con que a los hijos de Adán voy consumiendo. No creas que lo que digo es falsedad. Astucia con afán lo está escribiendo. Te armaré pronto y mostraré la prueba del exterminio de los hijos de Eva. Ven, astucia, con tu voz de trueno, tiemble la tierra y se horrorice el mundo. Salta rápidamente del infierno y ven a mi auxilio con afán profundo.